Santos Lugares es un barrio apacible y calmo de 3 de febrero, donde todavía se puede sentir el manso silencio en cada esquina. Pero un día en el año este silencio se transforma en celebración y se hace presente una rica historia que se ha convertido en signo de identidad cultural para los habitantes del lugar. El 11 de febrero de 1858, cerca de Lourdes, en Francia, una chica de 14 años, llamada Bernardita, juntaba ramas secas. Para seguir camino debía cruzar un arroyo, pero debido a que sufría de asma, no pudo lograrlo. Y fue allí que sucedió. Apareció ella, blanca, radiante, con un rosario entre sus manos y una dulce sonrisa. Era la Virgen María. Bernardita, una niña pobre y humilde de pueblo, sería el instrumento para su mensaje. Este hecho milagroso fue lo que daría origen al famoso santuario de Lourdes, en Francia. La historia de Lourdes en Santos Lugares comienza con la llegada en 1911 de los sacerdotes asuncionistas. En sus inicios había una pequeña capilla, en el actual lugar del santuario, donde los sacerdotes ofrecían sus misas. El 4 de mayo de 1911 llega un telegrama informando que el superior de la congregación estaba gravemente enfermo, por lo que los padres Rafael y Román se comprometieron a edificar una gruta en honor a la Virgen María si el padre se curaba. Al día siguiente reciben un nuevo telegrama en el cual se informaba la completa recuperación y la construcción se puso en marcha. Los 11 de febrero en Santos Lugares no son un día cualquiera. Con el correr de las horas, las calles se pueblan cada vez más de devotos de la Virgen que vienen a agradecer, que esperan un milagro o simplemente que se acercan con el simple deseo de manifestar su fe. La basílica tiene 72 metros de largo por 33 de ancho. Se encuentra perpendicular a la gruta y está rodeada de una galería para las procesiones. La construcción comprende una iglesia baja que sirve a la parroquia y una iglesia alta que sirve para los peregrinos. El 6 de abril de 1972 se coloca sobre la torre principal, con la ayuda de un helicóptero que se dio a la Fuerza Aérea, la famosa cruz. Este signo se encuentra ubicado a 72 metros de altura y tiene en su parte visible 4 metros de alto y un peso de 137 kilos. Es de acero inoxidable de color cobre y para su colocación debieron hacerse distintos intentos, varios días, ya que el viento impedía ubicarla correctamente en su lugar. El mensaje de Lourdes puede resumirse en 4 palabras: oración, salud, solidaridad y paz. Me trajo el hijo de mi amiga, que tiene una hermana viviendo allá en Francia, me la trajo de Francia. ¿Qué siente venir acá un día como hoy? Vengo todos los 11, en el año 2000 hice todos los meses la peregrinación acá, y bueno, es mi madre, yo soy su hija. ¿Tu hija se llama Lourdes? Lourdes. ¿Por qué? Porque justamente somos muy devotos de la Virgen de Lourdes. Ajá. Y por tradición yo venía como ella con mi abuela, de acá de chiquito, y entonces seguí la tradición yo y cuando nació, pusimos Lourdes por la Virgencita. Qué lindo. ¿De qué barrio son? De Barracas, de Capital. De Barracas. Uh-huh. Así que está Lourdes, que da testimonio de... Exactamente. Del amor que le tiene a la Virgen. Del amor a la Virgencita. ¿Vienen siempre? Venimos todos los 11.
No fallamos una vez. ¿Por qué vienen? Venimos por la fe y bueno, justamente por la Virgen. Porque la Virgen es todo. ¿En qué, por ejemplo? En el nacimiento de ella, a poder comprar nuestra casa. Ajá. Y siempre le tenemos adoración a la Virgencita porque ayuda siempre, siempre, siempre. ¿Venís a pedir, a agradecer? A pedir, agradecerle a la Virgen. Uh-huh. ¿Qué encontrás acá? Paz. ¿Paz? Paz. Mucha gente dice paz espiritual. Sí. Tranquilidad. Tranquilidad. La gruta es un lugar especial, ¿no? Sí, muy lindo. Muy diferente a otros. Mi mamá nació en 911. No, 901, sí. Pero el día de la Virgen nació. Ah, el 11 de febrero. Y los 10 hijos los traía acá la Virgen. ¿Todos venían acá? Todos. Qué hermoso. Ya es una tradición familiar. Claro, los nietos. O sea, la Virgen de Lourdes acompaña desde siempre a la familia. A la familia. Qué lindo lo que decís. Bueno. Para mí es algo muy grande. Muy especial. Uno lo lleva en el corazón. Lo llevas adentro. Sí. Bueno, ¿qué significa para vos cada 11 de febrero? ¿Por qué venís? Bueno, vengo porque tengo muchísima fe en la Virgen, porque me ayuda, tanto en el trabajo como en la familia. Me da mucha alegría espiritual. Alegría, fuerza. Exacto. Eso para mí es importante venir. Vengo caminando a mi casa. ¿De dónde sos? Sí, Barrio Sarmiento. Barrio. 15 kilómetros. ¿Y venís caminando con la familia? No, vine solo. ¿Y te llevas agua? ¿Qué significa el agua acá? Sí, me rocío con las manos, ¿viste? ¿Todos los 11 venís? Todos los 11. Bueno, contanos un poquito por qué venís cada 11. Agradecer a la madre por este año, que nos bendiga. Y también que mi papita, bueno, para el año que viene. ¿Qué significa en tu vida la Virgen de Lourdes? ¿Venís todos los 11 de febrero? No, la primera vez. Qué lindo. ¿De dónde sos? ¿De acá de 3 de febrero? ¿O de Ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires. Mucha suerte, ¿eh? ¿El agua? ¿Qué vas a hacer con el agua? Sí, voy a llevar para mi familia que está enfermita en Salta. Para la familia enferma en Salta. Sí, y después voy a también a las chicas que no vinieron hoy del grupo de oración. También le vas a compartir. Sí. Von uns damals so ganz genau verstand. Wir waren mit 20 klar dagegen, egal was das gerade war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben kam oft anders und selten wie gedacht. Wir haben all die Kompromisse nie mit uns gemacht. Wir würden füreinander lügen, notfalls auch vor Gott. Wir haben nie drüber geredet, doch wir halten unser Wort. Alles, weil wir voll sind. El santuario de Lourdes tiene una serie de signos clave que dan vida al enorme acto de fe, que es cada 11 de febrero. Estos signos han marcado el devenir del santuario, su filosofía y la configuración de los espacios. Primero está el agua. Con este signo, Dios, a través de María, reclama que vayamos a los orígenes de nuestro camino en la fe, el bautismo. Las personas beben de esta agua y se lavan bajo el manto de la esperanza y la fe en la Virgen. Por eso, cada 11 de febrero, vemos un firme peregrinaje en Lourdes, en busca de este recurso. Tocar la roca es uno de los actos más característicos de la peregrinación. La roca es un elemento duro, fuerte,
y es un lugar donde podemos apoyarnos y encontrar un soporte. La vela es la luz de la fe y esta luz es Cristo. La luz en Lourdes representa el simbolismo de esperanza, de iluminar y ser iluminados. ¿De dónde vienen? Merlo al fondo, Río Alegre. Ajá. Cafayari, tenemos como 2 horas y media de viaje. ¿Todos los 11 de febrero venís vos últimamente? Sí, todos los 11 de febrero. Qué especial que es este lugar, ¿no? La grucha. Y cuando entramos, una paz, una cosa. ¿Qué te genera? Nosotros de Burlingame, acá vecinos. Sí. ¿Y la gruta qué genera? Una paz increíble. Dentro es una da una paz que uno no. En otro lado no. No lo encontrás. No. No lo sentís. Yo no lo siento. La verdad, en otras iglesias es como acá. La verdad, no sé por qué. Es especial. Ya desde el hecho de que nos vestimos y nos cambiamos o pensamos en venir y viajar, es una cosa que no sé, parece una que. Una fiesta. Algo como si fuera que estamos en nuestra casa. Sí. Claro. ¿Qué le pasó a tu ahijado? Tenía un problema pulmonar y salió. Estaba muy mal y digo, si sale, vengo a agradecer y por eso estoy acá. Bueno. Y la verdad, está bien en la casa. Sí, empezamos por mí, por hacer una promesa, por salud. Ajá. Y bueno, a través de eso, y bueno, ya traje a toda mi familia y bueno, ellos tomaron la acción de venir siempre y bueno. ¿Cuánto venís? Y años. Fácil, no sé, 11 años. ¿La trajiste a qué? ¿Amigos, familia? Con todos mis hijos, mi marido, mi mamá, mi tía. Sí. ¿Qué bueno, te da la Virgen? Paz. Lo principal, paz y todas las cosas que pedimos, nos concede, nos ayuda, nos da para seguir adelante, para por lo menos para pensar bien, para accionar bien, para vivir. Una esperanza en la vida. Una esperanza. Claro. De salud. Quizá alguna salida de alguna enfermedad, trabajo. Enfermedad, para pedir para en general, para la familia, para todo. ¿Y sentís que la Virgen te acompaña? Sí, claro, sí. ¿Y qué vienen a pedir, a agradecer? Más agradecer que pedir, ya demasiado le pedimos todos los días que nos dé salud, trabajo, ¿no? Lo principal. Y no solamente para uno, para todos los que nos rodean, ¿no? Es lo más importante. ¿Y qué encuentran acá en este lugar, con la gruta, que es tan especial? Está muy lindo. Está muy lindo. Encontramos una paz espiritual, ¿no? Igual. Y es lo que uno busca. Ella es el milagro, se llama Lourdes. No podía tener. ¿Vos te llamás Lourdes? No podía tener chicos y la Virgen me concedió el milagro. Ah, mira vos. ¿Y eso, y desde entonces venís? Sí, si bien tenía mucha fe en la Virgen, a partir de que nació mi hija, se duplicó. Qué hermosa el estado. Y sí, me emociona cada vez que la pongo. ¿Qué edad tiene tu hija ahora? 12 años. 12 años, Lourdes, como la Virgen. Bueno, y ahora venís a pedir, a agradecer. Vengo a agradecer, a pedir por la familia, por el país, por el trabajo, para todo. El Padre Martín ofrece cada 11 de febrero su tradicional misa. Además de opinar sobre los valores de esta fecha tan especial, ofreció una interesante reflexión acerca del rol que cumple el barrio de Santos Lugares al albergar semejante celebración. Bueno, otro 11 de febrero, ¿qué reflexión? Bueno, la reflexión es la de siempre, un día de fiesta, de recogimiento, de oración, de encuentro con la gente que viene necesitada a buscar una palabra de fe, una palabra de aliento y encontrarse con la Virgen. ¿Qué sentís que encuentra la gente en la Virgen del Mundo? Yo creo que la gente viene en busca de un momento de paz y aquí en el santuario encuentra su paz. ¿No? La celebración, en la misa,
en la confesión, en la bendición de los objetos, en el poder acercarse a uno de nosotros a contar sobre algún problema, en el encuentro entre ellos, ¿no? Es un día también como de descanso, de paseo, pero de un paseo especial, ¿no? Venimos a descansar con la Virgen. Hablando con la gente, la mayoría destaca la paz que transmite la gruta, que es un lugar especial. Realmente es un lugar especial. Uno que lleva años ya conociendo este lugar sabe que la gruta a veces como que está aislada de muchos ruidos. Es decir, aunque pasan muchos vehículos por la puerta, sí, uno cuando está ahí adentro siente como que no hay ruido, ¿no? Que solamente encuentra la voz de Dios, ¿no? Y la Virgen que se aparece como acogedora con nosotros. La gruta es la parte más linda de la gruta, porque nosotros hemos ido también al santuario que está en Mar del Plata, pero esta es como que tiene más vida y se llena mucha gente, y vos ves la devoción de la gente y la fe que vienen justamente a adorar a la Virgencita. Claro. Entonces nosotros siempre, todos los 11, estemos afuera o acá, venimos para el santuario. ¿Cuánta gente pasa estimativamente en una jornada como esta? En una jornada como esta tenemos alrededor de 300.000, 350.000 personas. Sabemos que empieza, bueno, la fiesta empezó ayer y termina hoy a las 10:30 de la noche. Es especial para los enfermos también, ¿no? Es especial para los enfermos. La Virgen tiene por cualidad, digamos, o la Iglesia la ha hecho patrona de los enfermos y de los niños. De los niños porque se aparece una niña, la Santa Bernardita. Y de los enfermos porque a través del agua y el contacto de mucha gente con el agua ha recibido esta sanación espiritual y la sanación física. En este 2013 fue especial la procesión, ¿no? Que es la centenaria. Sí. Estuvimos en la del mediodía, fue muy emotivo. Sí, ahí nos llevamos la sorpresa porque de cierto modo creíamos hacer una procesión muy cortita, muy chiquita, significando estos 100 años de la primera procesión, y realmente fue multitudinario. La multitud es la gran protagonista. De la poca cantidad de peregrinos que había en un principio, se ha pasado hoy a más de 6 millones al año, que en cada oportunidad enriquecen la historia y la cultura de este barrio de 3 de febrero. Santos Lugares. ¿Qué significa para ustedes mantener viva esta memoria, este trabajo, ver esta respuesta de la gente? Yo creo que más que mantener viva la memoria, para nosotros creo que es el amor que nosotros los curas sentimos por la vida. Y es como la alegría de decir, amamos a mamá y queremos que todo el mundo la ame. Claro. No, porque es una madre buena. Es decir, nosotros queremos a nuestras madres, un ser humano que no quiera a su madre. Compartir ese amor que ustedes tienen con todos. Claro. Es una realidad, digamos, más que un personal, y que queremos compartir con todos los que se acerquen a esto. Vamos a mostrarles, esta es nuestra madre. Al mismo tiempo, es decir, esta es nuestra iglesia. En estos tiempos medio turbulentos, en donde la iglesia es bastante cuestionada, en esto vemos que todavía la iglesia está viva. A una conexión muy fuerte con la sociedad. Claro, somos poco puras, pero la gente todavía sigue creyendo en la iglesia, sigue creciendo, creyendo en los curas, y todavía viene aquí a este lugar a buscar paz y encuentra aquí, y se le recibe bien y se le recibe. ¿Qué significa para el barrio, los santos lugares, este santuario, la iglesia? Mira, yo creo que la tradición dice que hace 102 años que estamos aquí, y para el barrio creo que es el lugar, el corazón de Santos Lugares, donde todo gira en Santos Lugares. Es una gran responsabilidad también. Sí, aparte, como muchos decimos los vecinos de acá, que Santos Lugares a veces se ha transformado en un barrio medio dormitorio, ¿no? Porque también queda cerca del centro, los colectivos y los trenes te dejan muy cerca del trabajo, pero un dormitorio donde descansamos con la Virgen. Nada menos. Nada menos.
Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles. Si quieren hacernos sugerencias o comentarios, vocescomunidad3f@gmail.com. Hasta la próxima semana.